Bona tarda, Badalona. Us puc assegurar que això fa molt de goig. Està ben ple. L'acte està a tope i estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres. Yo no sé si todos los que estáis aquí hace un año o hace un año y medio creíais que se podía echar a García Albiol de la alcaldía de Badalona. Él se lo creía mucho, se sentía fuerte y creía que iba a ser alcalde años, años y años. Pero hace un año algo cambió, algo empezó a cambiar en este país. Algunos hablaban que el año 2015 iba a ser el año del cambio y que las cosas no podían seguir igual. Y no podían seguir igual porque los de arriba ya no podían aguantar tanta explotación, tanta masacre con la gente trabajadora. Y los de abajo ya se estaban levantando. Ya no aguantaban ser pisados y pisadas por las botas del poderoso. Y algo cambió. En Badalona empezaron a salir flores, flores que encontramos en Zaragoza, en Cádiz, en Madrid y en Barcelona. Y el 25 de mayo se les vino abajo, se les vino abajo el montaje. Y gente de barrios como Llefià y otros muchos Llefiás que hay en Cataluña y en España dijeron basta, aquí estamos nosotros y nosotras y tomaron el mando de la situación. Y hoy tenemos nuevas ciudades, nuevos gobiernos, tenemos Hadas Colaus que están por ahí haciendo política y que antes hacían lo mismo, pero desde la calle, pero ahora lo hacen desde las alcaldías y desde las concejalías. Y entonces algunos más empezaron a soñar y dijeron sí, tal vez sí que es verdad eso del año del cambio. Y cuando vieron esas ciudades pensaron que por qué hay que resignarse y pensar que Artur Mas piensa lo mismo que García Albiol, que va a ser presidente un año y otro y otro. Pues no, el 27 se acaba, Artur Mas, ahora vamos a por ti, ahora vamos a por ti. Mirad, nos quieren hacer un dibujo engañoso del 27 de septiembre. Nos dicen que el 27 se vota sí o no. El sí a la independencia o el no a la independencia. Pero tenéis que saber que cuando vayáis a los colegios electorales no os vais a encontrar una papeleta del sí ni una papeleta del no. Os vais a encontrar candidaturas, candidaturas electorales, candidaturas que se presentan a las elecciones, porque el 27 no votamos sí o no a la independencia, votamos qué políticas tienen que hacerse en este país, votamos a diputados, a diputadas y votamos también quién va a ser el presidente de la Generalitat. Y os pido un máximo esfuerzo, porque no es lo mismo que el presidente de la Generalitat sea Artur Mas, que sea este digno compañero que nos representa, Lluís Rabell. No es lo mismo, compañeros y compañeras, os lo puedo asegurar. Lluís es uno de los vuestros y Artur Mas, estoy seguro que le costaría encontrar a Llefià en el mapa. Compañeros, no votamos independencia sí o no. ¿Sabéis lo que votamos el día 27? Si los hospitales públicos de Cataluña son nuestros o son de ellos. Votamos si los centros de salud, esos centros de salud que han cerrado las urgencias por la noche, fruto de los recortes, son nuestros o son de ellos. Votamos si en este país
vamos a seguir aguantando la reforma laboral que hizo el PP y que votó Convergencia y unió con las dos manos. Esa reforma que sirve para echar a vuestros hijos y a vuestras hijas y poner a gente distinta que cobra menos, que cobra casi nada. Eso es lo que votamos el 27 de septiembre. Si su reforma laboral sigue adelante o la paramos e iniciamos algo distinto. Votamos también por las escuelas públicas. Esas escuelas públicas donde van vuestros hijos y vuestras hijas. Votamos si la gente que no tiene ningún ingreso en estos barrios recibe una ayuda o se cumple lo que dijo la diputada del PP en el Congreso. ¡Que se jodan! Esa es la opinión de la derecha. ¡Que se jodan! Pero tenemos una gran suerte. La suerte que tuvo Badalona y que tuvo Barcelona y que espero que a final de año tenga toda España. No tenemos que resignarnos. No tenemos que escoger entre la corrupción de Convergencia y la corrupción del partido de Artur Mas y la corrupción del Partido Popular. No tenemos que escoger entre los recortes que ha hecho Convergencia con Esquerra Republicana o los recortes que ha hecho el Partido Popular en toda España. No, podemos escoger, compañeros y compañeras, que no haya recortes, que no haya corrupción, que las puertas del Parlament y las puertas de la Generalitat se abran a la Cataluña que sí se puede. Esa es la Cataluña que queremos el 27. Que el barrio de Llefià, que toda Badalona tome el Parlamento, entre en él y haga política para la gente. Acabo, compañeros y compañeras, podemos elegir, podemos salir del bucle. Yo recuerdo que el 27, cada voto que se queda en casa, cada persona que no sabe muy bien si va a votar o no, porque tal vez eso no va conmigo, son elecciones un poco extrañas, ese voto lo va a utilizar el PP, lo va a utilizar Mariano Rajoy. Ese voto, sobre todo, lo va a utilizar Artur Mas y lo va a utilizar la derecha catalana. No se lo deis, dádselo a vuestra gente, dádselo a Lluís Rabell, dádselo a Cataluña si se puede. Adelante y muchas gracias.